En este video les voy a enseñar mi rutina de pierna. Nos vamos a enfocar en la pierna en general y también en los glúteos. Recuerda siempre iniciar tus rutinas con el ejercicio que más trabajo te cueste. Esto es para que tengas la energía a full para hacer el ejercicio. Yo estoy ocupando un step en mis pies para tener un rango de movimiento mayor y se sienta más el trabajo en el glúteo. Estoy haciendo 12 repeticiones, de 12 a 10 repeticiones aproximadamente en este ejercicio y apretando arriba 3 segundos, bajando lento y haciendo un rango de movimiento amplio. Mi segundo ejercicio es el desplante búlgaro. Yo estoy ocupando la máquina Smith. Y si tienes problemas de equilibrio, te lo recomiendo muchísimo. Te va a ayudar a mejorar tu postura. Entre más bajes, recuerda que el movimiento es más grande y se activan y trabajan mejor tus músculos. Pero eso sí, cuida mucho tu postura y que la rodilla de atrás nunca toque el piso. Tercer ejercicio, máquina hack. En esta máquina vamos a trabajar los cuádriceps y vamos a incluir por supuesto también los glúteos. Asegúrate de bajar lo más que puedas para asegurarte que el movimiento tenga el mayor rango posible y así trabajar el músculo completamente. Baja despacio y sube despacio. Es muy importante que controles los movimientos y también que controles la postura. El siguiente ejercicio es uno de mis favoritos, peso muerto. Lo puedes hacer con barras, lo puedes hacer con mancuernas. En este caso yo elegí las mancuernas. Asegúrate que tu espalda esté bien derecha en todo momento y las mancuernas estén pegadas a tus piernas. Así te aseguras de trabajar el glúteo y también vamos a trabajar aquí los femorales. Los femorales es la parte que le da esa forma a tus glúteos, así que no te olvides también de trabajarlos, son súper importantes. Baja derecha, sube derecho y concéntrate en el movimiento. Hazlo lento y concentrado. El siguiente ejercicio se puede ver inofensivo, pero créeme que no es así. Vamos a hacer step up en la máquina Smith con poquito peso y vamos a enfocarnos en los glúteos, en trabajar los glúteos. Para que este ejercicio funcione, tiene que bajar lento y casi no tocar el piso con el pie para que toda tu fuerza vaya con el pie que está arriba del banco. Aquí vamos a trabajar cuádriceps y glúteo, obviamente. Trata de ponerle un peso en el que puedas subir y bajar sin problemas, pero que sea un peso desafiante para ti, para que logres trabajar bien los músculos. Y el último ejercicio, pero no menos importante, vamos a trabajar aquí el lateral de la pierna, los abductores. Yo me puse unos grilletes. Y asegúrate de que tu espalda esté bien derecha y puedas sentir cómo trabaja el glúteo también y la parte lateral de tu pierna. Y bueno,
Por fin les puedo hablar. La verdad es que tuve una mañana bastante caótica. No dormí muy bien, como es de esperarse. Tuve unas juntas. Tenemos un evento muy importante este 8 de septiembre en el Domo Code en Guadalajara. Entonces, estar viendo lo de los vuelos y estar organizando todo eso. Y me fui a llevar a Belita a la escuela. Entonces, ahí está todo el día. Por eso me tardé también un poco más en el gym y les pude grabar. Llegué al gym, lo vi vacío y empecé a grabar como todo. Por eso no les pude dar un intro, pero bueno, voy a poner una voice en off para que chequen los ejercicios, algunas instrucciones de cada uno, la técnica, etcétera, etcétera. Vamos a hacer de 3 a 4 series. Vamos a empezar con 15 repeticiones y le vas a ir bajando 15, 12, 10 y si puedes 8, pero subiéndole el peso. Es súper importante. Estos ejercicios son enfocados en toda la pierna en general, pero también en el glúteo. Entonces vas a trabajar pierna y glúteo con esta rutina. Como lo vieron, es bastante sencillo, pero sí tienen que ver mucho, mucho la técnica. Es ahorita la rutina que estoy haciendo 2 veces a la semana. Y bueno, ahorita siempre me tardo más o menos 2 horas y media en el gym, pero bueno, hago cardio, hago abdomen, hago la rutina y desayuno. Me tardo 2 horas y media. Ahorita me tardé poquito más de 3 horas, entonces ya voy tarde a hacer algunas otras cosas que tengo que pasar al súper, a Costco, bueno, ya saben. Y espero que les haya gustado la rutina, espero que les haya funcionado. Por favor, háganla. Díganme qué les pareció, si les gustó, cómo les fue, al otro día están adoloridas o no. Y bueno, muchísimas gracias por mirar otro episodio de aquí en XT News. Yo soy Stephanie Fit y nos vemos la próxima semana.